¿Cómo están? Bienvenidos a Semanario 7600, programa que semana a semana compartimos juntos entrando ahí a tu casa y contándote todo lo que está pasando aquí en la ciudad de Mar del Plata. Tandas publicitarias y comenzamos. El Norte, compañía de seguros, cumplimiento, compromiso y servicio son los tres pilares de nuestro trabajo. Aseguramos accidentes personales, automotores, combinado familiar, incendio, riesgos varios, vida, motovehículos, seguro técnico. El Norte, compañía de seguros. Acércate a Avenida Colón 3995 o comunícate telefónicamente al 475-1792. Anda tranquilo, acércate a El Norte. Lo mejor de este 2020 llegó. Corralón Los Tres Chiflados sortea 50.000 pesos y el ganador podés ser vos. ¿Cómo? Muy fácil. Ingresá a nuestras redes, danos un me gusta, comentá con tu DNI, compartí y etiquetá y ya estás participando. Cuantas más veces, más posibilidades tenés de ganar. Sortea el 30 de diciembre. Corralón Los Tres Chiflados. Rincón Dulce, como siempre, compartiendo dulzura. Comprando una docena de facturas, llévate media de regalo. Rincón Dulce, cada vez más cerca suyo, compartiendo dulzura. En Mar del Plata, el sabor del helado tiene nombre. Exquisitas cremas heladas Reggio. Locales estratégicamente ubicados para que usted y su familia disfruten del helado de Mar del Plata. Helados Reggio. Teléfono 481-8841 y 475-9050. Próxima nota es el rubro inmobiliario y aquí estuvimos hablando con Gerardo Varg. Nos habla un poco de lo que son los alquileres, el protocolo, las nuevas modalidades y un poco nos comenta la temporada 2021. El rubro empezó a trabajarse un poquito mejor el tema de los alquileres. Uh-huh. Con respecto a lo que tiene que ver, bueno, sabemos todos, ya prácticamente la ciudadanía está al tanto y tanto nuestros colegas, todo el mundo ya sabe de la nueva ley de alquileres, uh-huh, la 27.551. Uh-huh. Hubo algunos cambios, bastantes diría yo. Uh-huh. Tampoco voy a entrar a ahondar muchísimo sobre la ley porque si no voy a aburrir a los televidentes. Pero sí, por ahí contarles un poquito de lo que se trata y para mí personalmente dos aspectos que fueron los que cambiaron un poco el rumbo de lo que tenían que ver con los alquileres tradicionales. Uh-huh. Uno, que para mí es el cambio trascendental, si queremos decir, es que dejaron de ser 24 meses para pasar con un mínimo de 36. Uh-huh. Eso fue uno de los cambios para mí que... Más radicales. Más radical, exactamente. Para mí fue un cambio importantísimo. Uh-huh. Después con el tema del monto del alquiler, que había algunos alquileres que se estaban haciendo aumentos semestrales. Uh-huh. Mar del Plata, dentro de todo, ya venía con un aumento anual, o sea que tanto eso no cambió, pero sí sabemos ahora que al ser por 3 años tenemos todo el primer año exactamente igual. Perdón. Y con respecto a los años subsiguientes, se va a sacar un coeficiente que nos va a pasar el Banco Central de la República Argentina, que es un coeficiente que sale entre lo que es la inflación y los aumentos de salariales. De eso va a haber un porcentaje, claro. Se va a dividir por 2 y eso nos va a dar cuánto va a ser la inflación o el aumento que va a tener esa locación. En esto yo sí veo un problema porque en realidad lo que pasa es que ni el propietario ni el inquilino van a saber lo que van a estar pagando para el próximo año. Ese es un tema que a mí realmente mucho no me gusta. Hoy por hoy los departamentos que son los característicos de 1, 2 y 3 ambientes han tenido un aumento importante, más al no saber cuánto se va a pagar el segundo año y más al estar incorporando las expensas en el monto. Después hay aspectos positivos, sí, o sea, como lo que tiene que ver de las garantías, hay muchas, antes sí o sí nosotros pedíamos garantía propietaria o seguro de caución, hoy se amplió eso, podemos tener un fiador solidario, se puede presentar recibo de sueldo, o sea, eso está muy bueno. Más flexibilización, exactamente. Claro. Y después, en relación a lo que hace a la parte de oferta y demanda, la verdad que demanda es impresionante la cantidad que hay de alquileres, pero muchísima demanda. El problema es de que hoy por hoy los propietarios con el tema de la nueva ley están un poquito asustados. Claro. Algunos los han sacado de la, del,
tema de locación, uh-huh. otros los han pasado para venta, uh-huh. Y con respecto a eso es un tema de que el inquilino se encuentra un poquito perdido porque realmente claro. hay poca oferta, claro. hay mucha demanda y poca oferta. Gerardo, bueno, el tema de la temporada, ¿cómo ves? ¿Qué observación tenés vos con respecto a todo? Bueno, con el tema de la temporada estamos un poquito cerca, ya prácticamente faltan 130 días. Uno cuando se quiere acordar, esta pandemia empezó el 20 de marzo, exacto. acá y ya estamos en el mes de agosto. O sea que 130 días, si nos ponemos a pensar, es nada. Uh-huh. La verdad que se están haciendo muchos protocolos. Uh-huh. El intendente de Mar del Plata está trabajando para eso, junto con todo lo que tiene que ver con hotelería, rubro como el nuestro inmobiliario, uh-huh. Los balnearios. Se está presentando muchísimos protocolos que esperamos que la verdad que la temporada tenga un resultado positivo. Uh-huh. Yo creo que va a ser una temporada diferente, uh-huh. diferente porque el tema del distanciamiento, el tema uh-huh. de que haya que ir a la playa con barbijos, uh-huh. El distanciamiento que va a haber tener de 2 metros, uh-huh. Tanto la hotelería también, hoy por hoy se hablaba de que los hoteles no iban a presentar desayunos. Bueno, hay un montón de cambios que vamos a tener que vivir que evidentemente nos va a cambiar la forma de veranear. Exacto. También había un tema que se hablaba de que no se iba a permitir o que se iba a tratar de ver de que los periodos no sean muy largos tampoco, de la sí. gente que se quedara, o sea que haya un recambio, pero bueno, de no más de una semana. Después con respecto a cuando se entra a la ciudad se estaba pensando en hacer hisopados. Uh-huh. Hay muchos aspectos que se van a tener en cuenta. Cada uno en lo suyo. En el rubro nuestro, la verdad, los departamentos o los propietarios se los va a tener que asesorar muy bien con lo que hace a la parte de higiene. Bueno, con la incertidumbre, con el hecho de no saber por dónde todavía, pero bueno, viendo los distintos aspectos, bueno, Gerardo, gracias. Gracias por esta nota. No, gracias a ustedes y bueno, hay que seguir cuidándonos, exacto. tomando todos los recaudos necesarios. Uh-huh. Yo creo que es la única manera, somos todos adultos, grandes, uh-huh. y en especial también los niños, hay que cuidarlos uh-huh. mucho. Obvio. Yo creo que esto va a pasar y bueno, en algún momento lo vamos a tener como un recuerdo y nos va a ir bien a todos. Gracias por la nota. Al contrario, gracias a ustedes por venir y un saludo a todos los televidentes. Para comprar, vender o alquilar, nada mejor que Gerardo Bar, Departamento Inmobiliario, La Madrid 2546. En Signa Amoblamientos somos profesionales en el diseño y la fabricación de muebles a medida. Contamos con carpintería y tapicería propia. www.signoamoblamientos.com.ar Showroom, en nuestra única dirección de Avenida Luro 3543. María Emilia Patiño Administraciones. Responsabilidad, puntualidad, transparencia y eficiencia. Más de 30 años administrando consorcios con calidad y honestidad. María Emilia Patiño. Una administración justa y transparente. Una administración con base humanista. 3 de febrero 3033, Mar del Plata. Recupera tu cabello en Instituto Capilar GAM. La ciencia está de tu lado. Consulta sin cargo al 4916489 y por WhatsApp al 223-596-5720. Cabo Largo. Vinoteca y Fiambrería Friends. La más amplia variedad en picadas y vinos. Reserva tu picada con anticipación. Friends, la boutique de los fiambres y vinos. Castelli, 4621 esquina Italia. Teléfono 472-2973. Horario corrido todos los días de 8 a 22. Telas de cortinado, ¿qué vamos a hablar? Centro Textil, están haciendo liquidación de invierno y nos hablan de su fábrica de cortinas. Y anticipando que ya estamos empezando a liquidar todo lo que es de invierno, todo lo que es polar, todo lo que es frisa, que tenemos una línea. Es lo que estamos viendo, ¿no? Es lo que estamos viendo, toda la línea.
y estamos trabajando con unos precios muy buenos, porque como estamos en cambio de temporada, entiendo, ya empezamos a mover lo que ya estás preparando para lo que es primavera-verano. Bueno, entonces, ¿la liquidación de qué se trata? ¿Vamos a mostrarlo, te parece? La liquidación, estamos haciendo toda la liquidación, lo que es Polar Soft, lo que es Polar Común, también tenemos todo lo que es Micropolar, que uh-huh, estamos en un stock que teníamos en el depósito, bien, y lo estamos manejando. Y después todo lo que es frisa, lo que es de invierno, que es comúnmente lo que hacemos todos los años. Uh-huh. Y estamos con un costo muy bueno, estamos manejándonos con un costo muy bien, así que no, en eso no estamos con un sistema uh-huh clásico nuestro. Perfecto. Y además ya estamos empezando a recibir todo lo que es este primavera-verano, que eso empieza a entrar después del 20 más o menos, todo lo que son fibranas, los que son provenzales estampados, uh-huh, los que es algodón estampado, los yerseys. ¿Ya lo están recibiendo o ya estamos adelantándonos? Estamos empezando a recibir a fin de mes, dadas las circunstancias, las entregas vienen un poco retrasadas, okay, pero tenemos un stock que más o menos vamos a andar bien. Los estampados más o menos, la línea nueva, los colores brillantes, uh-huh, todo lo que es lycra, todo lo que es lycra de mallas, uh-huh, todo lo que es lycra para las calzas que vienen, uh-huh, y la línea de lo que es algodón pesado para hacer los chemis, los piqués y todo, uh-huh, ese tipo de línea que puede andar muy bien. Perfecto. Y es lo que vamos a recibir más o menos, calculo que después del 20, el 25 es como está pactada la entrega. Apenas llegamos a Centro Textil, bueno, nos encontramos con todo este tipo de productos. Todos estos productos es lo que nosotros usamos comúnmente para mantelería, ya sean los zules térmicos, los zules clásicos, tenemos las lonetas que ya empezaron algunas a entrar, que sirven para muchas cosas, y la línea de cuerinas estampadas, comúnmente llamadas ecocuero, que andan muy bien. Qué linda variedad de los dibujos, diseños. Los diseños son muy nuevos, viene una línea, ha roto un poco la línea, siempre tenemos los clásicos, ¿no? Y además la colección que tenemos y la gama de los colores lisos, okay, que eso lo trabajamos todo. También tenemos una línea liviana de tapicería, uh-huh, y cortinería, que ya te habrá dicho Luciano, toda la línea nueva. Uh-huh. Y estamos adoptando un sistema de cortinería nuevo, que es un sistema nuevo que se llama presilla escondida, que es más práctico, uh-huh, desliza mejor. Es un sistema que después los clientes los irán viendo, estamos armando unos expositores nuevos. Perfecto, bueno, entonces vamos a hablar con Luciano, ¿qué te parece? ¿Cómo no? Bueno. Gracias. Luciano, buen día, y estamos viendo detrás tuyo, bueno, todo el tema de cortinado, ¿no? Sí, este es el tipo de producto que en esta época predomina. Tenemos telas, mucha tela lisa y estampada, que es lo que está entrando primavera-verano, bueno, cortinería roller, que es lo que también lo que más se está vendiendo, sunscreen, scream. Bueno, recordemos que ustedes tienen una fábrica de cortinas. Tal cual, nosotros tenemos fábrica de cortinas y un muy, muy, muy buen precio en plaza para ese tipo de productos. Y estos productos se pueden ver también, me imagino, por las redes. Por las redes podemos verlo, tanto en Facebook como en Instagram, Cortinas Centro Textil. Bien, y también el tema de los productos de telas, también como Cortinas Centro Textil, ¿o es otro? También como Cortinas Centro Textil, vos entrás en la en lo que te interese ver, tanto en telas como cortinerías, tenés fotos y los precios de los productos, que es muy importante. Buenísimo, buenísimo. Bueno, entonces, vamos a recordar dónde está Centro Textil. Centro Textil está en Luro, esquina España, Luro 3498. Bien. Bueno, y en redes, como decíamos anteriormente, Cortinas Centro Textil. Perfecto. ¿Y tienen el tema de repartos? ¿También están haciendo? Estamos haciendo delivery como el primer día cuando arrancó todo este... ¿Y por una línea así telefónica son los repartos? Tenemos el 2235-511735, se comunican por WhatsApp, pueden sacarse sus dudas ahí, tanto como hacer los pedidos, de 10 a 18 horas. Perfecto. Gracias por la nota, Luciana. No, por favor, gracias a ustedes por venir. Ahora en Mar del Plata, Centro Textil. Todo tipo de telas, para moda, cortinas, confección y fabricación. Blanco para el hogar, Centro Textil. Estamos en la avenida Luro 3498, porque si de telas hablamos, Centro Textil. Cristal Sur, de Mercedes Villarreal. Cuadros, marcos, vidrios, láminas, espejos, cristales. Cristal Sur, de Mercedes Villarreal. Moreno 3850, teléfono 494-2526. Lesser lo invita a conocer su nuevo showroom. Pisos y revestimientos, sanitarios, decorativos, grifería. Personaliza tu espacio con el asesoramiento de nuestros profesionales. Lesser, la esquina del cerámico. Showroom Jara 601. Outlet
Jara 441, teléfono 475-4861. Farmacias y perfumerías Pizzolo, laboratorio de recetas, laboratorio homeopático, nebulizaciones, aplicaciones. Farmacia Pizzolo, como siempre, en Fortunato de la Plaza 3658, sucursal Bosque Mario Bravo 2067 y su sucursal de Vertis 4282. Si estás buscando carpintería de aluminio, yo tengo un lugar para recomendarte, Rubio e Hijos. Es una empresa familiar de aquí, de la ciudad de Mar del Plata. Vamos a ver qué nos cuentan. Con las cámaras de Semanario nos acercamos a un nuevo local de Rubio e Hijos, Jorge Newbery al 3900, y estamos con Norma. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Aquí estamos en el nuevo local. Exacto, bueno, este local hace muy poquito que abrieron. Hace 3 meses más o menos. Y es la única carpintería de aluminio que está en la zona, ¿no es así? Sí, exactamente. Mucha gente viene a preguntar sobre el aluminio, sobre el vidrio, sobre los vidrios, qué mejor puede poner. Bien. Consultan mucho, perfecto. Muchas consultas. Porque tenemos la otra sucursal, ¿que dónde queda? En 180 y Mugaburo, vendría a ser de La Paulera y 118-20. Perfecto, que allá tenemos el taller. Sí, exactamente, allá está el taller, están los chicos, allá uh-huh. también lo van a atender los chicos uh-huh. y la secretaria. Acá, lo que podemos ver detrás tuyo son puertas de aluminio. Bueno, vamos a empezar a hablar de todo esto, ¿qué te parece? Tenés la puerta de seguridad y después tenés el de Módena. Bien. Y después las puertas livianas, que después es consulta también. Perfecto. Ahora nos comentabas los distintos tipos de aluminio que hay, ¿no? Sí, está el herrero angosto, herrero ancho, que sirve para ponerle mosquitero, el herrero ancho. O si no tenés Módena, también Módena lo querés común o Módena con mosquitero. Bien. Se hace como vos quieras, como la gente necesite. Perfecto. No hay ningún problema en ello. Y una cosa muy interesante que también estábamos hablando fuera de cámara, justamente son este muestrario de vidrios. Sí. Que bueno, y yo te preguntaba qué era lo que más la gente busca o qué es lo que vos más asesorar. La gente mucho busca el 494, que vendría a ser el de BH. Ajá. O para confitería bailables, tendría que ser un 3+3, 12-5. Bien. Esto vendría a ser para confitería bailable y esto para una casa común. O si no, tiene el 4+4, que también puede sirve para una casa de familia, uh-huh. que tiene más seguridad todavía que un vidrio común. Perfecto. Bueno, pero este que vos decías que es para lugar bailable, pero también en algunas familias se necesita, sí, porque justamente sí. tiene mucha más protección, ¿no? Ni hablar, tiene mucha más protección esta clase de vidrio que esta. Bien, bien. No solamente la protección de golpes o capaz algún granizado o alguna cuestión así climática, sino también con respecto al sonido, ¿no? Al sonido, no va a tener ruido del lado de ahí. Cuando pasa un coche no vas a tener ruido, uh-huh. o hay música afuera, tampoco va a tener ruido en tu casa, bien. Va a ser muy tranquilo el asunto. Bien. Norma, además de las puertas de aluminio, también estamos hablando de portones. Sí, tienen los portones elevadizos, uh-huh. Con vidrio o sin vidrio, vendría a ser ciego. Bien. Con vidrio a mucha gente le gusta para mirar para el lado de afuera a ver quién anda, o para que le dé un poco de luz al garage. Bien. Pero es en aluminio, herrero o Módena. Bien. Como la gente desee. Bien. Y también, bueno, la parte de vidriería. Sí, sí, todo. Vidriería, todo. 3+3, vidrio común, uh-huh. el DBH, uh-huh. lo que los clientes quieran, bien. Necesiten. Perfecto. Y decime, ¿el horario de atención para venir? De 8:30 a 6:00 p.m. Perfecto. Corrido, para que si alguno está trabajando y quiere venir a la vidriería, ya estamos acá, perfecto, abierto. Perfecto. ¿Y las formas para comunicarse con ustedes, si quieren comunicarse antes de venir? Tenés el número de teléfono 155-16-85-28 uh-huh. o 155-55-05-57. Perfecto, tres líneas para poder llamar, sí, exactamente, para mandar mensajes, exactamente. Para tener un asesoramiento a pleno como estamos teniendo con vos, y Norma. Hablando con las chicas, Micaela y Leila. Perfecto. ¿Eh? Bueno, muchísimas gracias por esta nota, por abrir las puertas de este nuevo local, que vamos a recordarles dónde queda.
en Jorge Newbery al 3900 o de la Paulera 1820. Perfecto. Muchísimas gracias por haber estado. J.R. Rubio e Hijos, vidrería, carpintería de aluminio, aberturas de PVC, automatización de portones. J.R. Rubio e Hijos, asesoramiento, excelente calidad y muy buen precio. Búscanos en Facebook e Instagram como Rubio e Hijos, de la Paulera 1820. Y próximamente, nuestro showroom, Avenida Jorge Newbery 3940. Comunicate con nosotros al 2235-168528. ¡Basta de sarro! PSI, soluciones integrales, limpieza de calefones, termotanques y calderas en una hora y sin retirarlos del domicilio. Además, destape de cañerías sin rotura de paredes ni pisos. PSI, soluciones integrales, 223-305-4433. Búscanos en Facebook. StarTech, en computación todo. Precios económicos, equipos, insumos y atención personalizada. Y ahora adquirí tu producto a través de la web www.startechcomputacion.com.ar. StarTech, Tucumán 4710, teléfono 480-3188. La Martina no es solo un restaurante, es mucho más que eso. Un lugar de encuentro frente al mar de Santa Clara. Solo 10 minutos te separan de algo totalmente diferente. Restaurante, marisquería, cafetería, asado criollo y sábados de show. Comunicate al 460-2160 o 155-27-0579. La Martina, Santa Clara del Mar. Seguimos en invierno y aquí en la ciudad de Mar del Plata hace mucho frío. Bueno, si hablamos de calefacciones, te recomiendo Confort Mar y Sierra. Para el frío fuimos los únicos que trajimos hace 15 años la calefacción de bajo consumo. Bien. Me vinieron a comprar de Dolores, Olavarría, Tandil, Balcarce, Necochea, Miramar, San Clemente del Tuyú. Bueno, y ahora te quería comentar, nosotros tenemos desde las pequeñas halógenas toda la línea de gas de buena potencia de 1000 a 6000 calorías gas. Bien. ¿Halógenas verticales y horizontales? Sí, verticales y horizontales, una y dos. Después tenemos acá una línea muy extensa de calefacción de bajo consumo. En esta oportunidad tenemos hasta este de oferta que le calefacciona muy bien un lugar donde lo tenga que poner. Bien. De bajo consumo. Esta es una oferta que tenemos. 3.900 pesos y solamente tenés que enchufarlo y sale andando. Enchufando y sale andando. Tiene termostato también para regular la temperatura. Perfecto. Todos estos tienen termostato para regular la temperatura. Todos estos. Y tenemos también un modelito que viene con Wi-Fi, que, por supuesto, uno si con el mismo celular lo quiere prender de Balcarce, de Tandil, de donde sea. Podés estar de viaje y vos regular la temperatura de tu casa. Regulás la temperatura, la prendés y la pones a la temperatura que más o menos necesitas. Bien, perfecto. Esto es una innovación, es una novedad. Sí, esto salió el año pasado. Bueno, después tenemos nosotros acá varios modelitos prácticos. Tenemos esto que es muy original. Bien, bien. Tiene dos potencias, también anda bien. Esto perfectamente el ambiente. Esto es calor en serio. Calor en serio es esto. Gira o se queda quieto, ¿eh? Esto. Bien, perfecto. Bueno, después tenemos estos tipos salamandra eléctrica que son muy buenas y calientan perfectamente. Y acá Robert le va a mostrar lo que es esta joya. Mirá, esto te marca la temperatura, los minutos que querés tener prendido, sube, baja, se apaga con control remoto. Bueno, estamos ahora con Roberto. ¿Cómo andas, Roberto? ¿Qué tal, Darío? Buenos días. Bueno, acá te quería mostrar este calefactor que se maneja con control remoto. Bien. Vos podés prender. Podés elegir la temperatura, podés usarlo a 1000 o a 2000 watts, ¿sí? Es decir, en calefacción tenemos para todos los gustos, para todas las necesidades y algo muy importante, porque recién hablábamos con ustedes en la preentrevista. Vos sabés, si te dicen, tengo un ambiente de 4x4, bueno, sabés cuál es el artefacto que le iría, cómo asesorarlo.
Como siempre, está la solución para cada necesidad. Bien. ¿Sí? Siempre la solución para cada necesidad, para no andar sufriendo. El frío, viste, que siempre nos agarra y siempre, viste, a lo último, ya cuando está por terminar este invierno, siempre nos sorprende ese frío que vos decís, bueno, pucha, con poco lo soluciono y rápido, sin romper, bien, sin nada, ¿no es cierto? Y después de pasar frío. Claro, mirá, siempre decimos, tenemos aparatitos desde 200, lo más económico de plaza, de 250 watt hora, que es lo más económico de plaza. Bien, perfecto. Que vos podés calefaccionar un baño, podés calefaccionar un ambiente pequeño, sí, con muy poco lo podés calefaccionar. Perfecto. Robert, estamos en agosto y sabés que en unos días va a arrancar septiembre y viene el mes de la primavera, sí, por eso antes de culminar la nota, sé que ustedes tienen una amplísima variedad de bicicletas. Como siempre hay una gama amplia de bicicletas, yo te puedo ir mostrando, mirá, tenemos distintos modelitos de bicicleta. Por ejemplo, esta es una bicicletita de paseo, que es un modelito que generalmente se puede llegar a ver si alguno anda por Buenos Aires. Son las bicicletitas de urbanas, ¿sí? Que vienen con tres velocidades. Es una bicicletita linda, no es una bicicletita cara. Es una bicicleta para uso tanto para el hombre como para la mujer, ¿no es cierto? Bien, perfecto. Es multiuso, digamos. Esta es una multiuso con velocidades. Perfecto. También están las bicicletitas fix, que son bicicletitas completamente todas en aluminio. ¿Mm? Esto no pesa nada. No pesa nada, viene con llanta turbo. Es una bicicletita muy linda, que tanto se puede usar como con piñón libre, y también se da vuelta la rueda y se usa con piñón fijo. Bien. Es una bicicletita hermosa, livianita, toda en aluminio. Muy linda maquinita, ¿no? Bien. Que es para ahora lo que se viene, ¿no? Bien. Bueno, y para culminar, por supuesto, estamos en Alberti Chile, ¿en qué horario? Estamos en Alberti Chile, el horario que tenemos es de 10 a 18, estamos trabajando de lunes a viernes de 10 a 18, bien, y los sábados estamos trabajando de 9 a 13. Perfecto, bárbaro. Bueno, nada, que la gente se acerque y va a encontrar todo esto y, por supuesto, mucho más. Sí, Darío, siempre tenemos cositas nuevas, está toda la línea de las sartenes, de cerámica, sartenes, ollas, también las biferas, que son toda una línea que hemos recibido, una línea de cerámica en el cual podés cocinar cualquier tipo de alimento y que no se pega, ¿sí? Sin aceite. Perfecto. Sin aceite. Robert, muchísimas gracias. Bueno, Darío, un saludo para todos. Muchas gracias. Confort Mar y Sierras, Roberto Rachilla. Artículos del hogar, muebles, rodados, caza y pesca. Además, amplio surtido en calefacción de bajo consumo. Confort Mar y Sierras, como siempre, en Alberti 5400 esquina Chile. Teléfono 472-6541. Feria Americana Las Pulgas. Antigüedades, artículos del hogar y mucho, pero mucho más. Vení ahora a conocer nuestro renovado local, mucho más amplio y con la atención de siempre de Silvia y Juan. Búscanos en Facebook, Las Pulgas, Diseño y Moda, Moreno 2746. Corralón de Materiales Los Horneros. Congele precio, acopie seguro. Los Horneros. Si va a remodelar su casa, presupuestamos su próxima obra. Los Horneros. Todo lo que busca de un corralón de materiales y mucho más. Transporte propio. Los Horneros, Colón y 228. Carpintería La Siria, amoblamientos de cocina y baño, instalaciones comerciales, carpintería a medida, vestidores. Conozca nuestra página web www.lasiriacarpintería.com.ar o acérquese a Misiones 1391, casi 9 de julio. Ferrosur Ferretería, pinturas, sanitarios, electricidad, máquinas eléctricas, bulonería, cerrajería. Ferrosur, Avenida Juan B. Justo 1590, esquina Gianelli, abierto todos los días. Domingos abierto mediodía y feriados todo el día. Ferrosur. Techos Bachmeyer. Asesoramiento, fabricación y reparación de techos, tinglados, galpones. Trabajos garantidos. Presupuestos sin cargo. Techos Bachmeyer. Teléfono 487-0262. Ya estamos terminando con Semanario 7600. Esta media hora que me encanta traerte de toda esta información de aquí de la ciudad de Mar del Plata.
Igual quiero extender el saludo a todo lo que es la costa atlántica, Tandil y Balcarce, y también a toda la gente que nos está viendo por Flow. Así que nos estamos viendo la próxima semana. Mi nombre es Gabriela Maidana. Chao.